Hola clase, vamos a repasar el concepto de narración de no ficción. Repite esto, narración de no ficción. Narración de no ficción presenta datos sobre un tema, te va a presentar un tema. Es parecido a un cuento, pero es de no ficción. Esto quiere decir que son cosas reales que pasaron. Parece un cuento, pero son cosas reales, te habla de un tema, de una cosa real. Los textos de narración de no ficción pueden tener escenarios reales, personas o animales reales, fotos, imágenes realistas, acontecimientos en orden cronológico. Recuérdate que esto quiere decir acontecimiento de lo que pasó al principio, medio y luego fin. Un diálogo es cuando los personajes están hablando, hay burbujas con los personajes que hablan. Palabras que describen, descripción, recuérdate, palabras que describen son palabras que te dicen, por ejemplo, cómo se ve, cómo se siente o cómo huele algo. Y características del texto y elementos gráficos, característica de los textos informativos como tabla, leyendas, fotos, palabras negritas, todo eso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a ver cómo son diferentes de un libro de no ficción. So, aquí tengo un libro de no ficción que es un libro informativo. Y aquí no es como un libro, no es una historia, son más como hechos o datos sobre Benjamin Franklin, pero no está como un cuento, es más como hechos, cosas de su vida, pero no, el autor no lo está contando, solamente nos está presentando hechos. Pero aquí tengo un libro de narración de no ficción, porque parece un cuento, pero es de no ficción. Pelé, el rey del fútbol, Pelé era una persona verdadera que jugaba fútbol en Brasil, era un jugador de fútbol. Y mira, adentro está muy parecido a un cuento que sea de ficción, un cuento de ficción, pero lo que hace que este libro es diferente de un cuento de ficción y que es una narración de no ficción, es que Pelé es un personaje verdadero que vivió, él vive y es su vida, son los acontecimientos de su vida. Son como más o menos unas biografías, pero contadas. Es una biografía, pero en forma de un cuento. Aquí tenemos otro. A ver. Lo que leímos. Si lo puedo encontrar. Pues hay este que se llama Iván, la historia increíble del gorila. So, este libro, Iván, también es un cuento de narración de no ficción, porque la historia parece un cuento de ficción, cosas que no sean reales, pero este Iván existió, este gorila existió y los hechos o los acontecimientos son cosas que sí existieron en la vida real. Esto pasó realmente, ¿ok? Pero si miramos esto, obviamente no dejes que la paloma conduzca el autobús. Esto es ficción, porque esto, paloma que conduzca en el autobús, esto no existe. Es puro ficción. No es narración de no ficción. Vamos a practicar, vamos a leer un libro de narración de no ficción y a ver cómo son un poco diferentes de los libros de no ficción o los libros de ficción. Cómo son similares a los libros de ficciones. En las próximas diapositivas vamos a leer este libro.